Para pagar la violencia que desató en Tepito la pugna entre la Unión y la Antiunión, Morena podría echar mano de amnistía a presuntos delincuentes, una propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador como parte de su estrategia de seguridad. Así lo planteó en entrevista con El Sol de México el diputado local de Morena, Temístocles Villanueva, quien llegó al Congreso de la Ciudad de México por el Distrito 9, que abarca colonias como Centro, Lagunilla, Guerrero, Buenavista, todas ellas en disputa por las bandas delictivas. Y es que ayer este diario dio a conocer que de acuerdo con comerciantes del nororiente del centro histórico, en calles como Manuel Doblado o Peña y Peña se ve adolescentes entre 15 y 17 años de edad entre los puestos ambulantes, quienes están armados y operan como halcones. Muchos de estos jóvenes terminan como víctimas mortales de la guerra que libran Unión y Antiunión, como ocurrió con un adolescente identificado como José Franco, cuyo cuerpo desmembrado fue lanzado sobre un puente de la avenida Insurgentes en junio pasado. Son principal, y lamentablemente los jóvenes los que han engrosado las filas del crimen organizado por falta de oportunidades, de espacios educativos y laborales, por lo que para ellos es mucho más fácil acceder a un espacio criminal, apuntó el legislador morenista. De acuerdo con un estudio presentado hace unos días por México Evalúa, el hacinamiento, el rezago educativo y el deficiente desarrollo urbano son factores que inciden en la violencia homicida en zonas como Tepito y otras colonias marginadas en Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Incluso el lunes pasado el Sol de México informó que de acuerdo con la próxima coordinadora de la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow, el hacinamiento en Tepito y el centro ha generado un clima de violencia que ha derivado en delincuencia e inseguridad ciudadana. Al respecto Temístocles Villanueva comentó, cuando naces alrededor de la pobreza, y no hay ninguna posibilidad de salir adelante, es lo más natural, sumarte a la delincuencia organizada, lo cual no lo justifica. Por ello tenemos que acercarnos a los adolescentes. Y propuso, pronto llegarán los foros por la paz que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ciudad de México, y tendremos que discutir este tema de la amnistía, el cual debemos vincularlo a los menores de edad. Hay muchos menores que ya forman parte de grupos delincuenciales, que están armados, y nadie les está extendiendo la mano para que se dediquen a otra cosa, alertó. En ese sentido también criticó que el gobierno de Miguel Ángel Mancera prefirió voltear hacia otro lado antes que reconocer la presencia de grupos del crimen organizado operando en la Ciudad de México, lo cual alimentó la violencia al grado de hacerla incontrolable.